Vecinos y miembros del COCODE del sector Puente Las Culebras de la zona 4 de esta ciudad manifestaron su preocupación ante la ola de asaltos y robos que han ocurrido en el lugar, ya que durante el mes de septiembre y los días que han transcurrido del mes de octubre se han registrado asaltos en 22 viviendas. Y en este sector la delincuencia ya hace más de un mes que nos ha estado afectando. Han visitado muchas casas los amigos de lo ajeno, sustrayendo y robando las pertenencias de los vecinos. Realmente es bastante preocupante, como lo mencionaba acá el presidente del COCODE. Nosotros contamos aquí a unos 200 metros del lado izquierdo y quizás unos 400 metros del lado derecho de dos estaciones de policía. Y a pesar de eso ha habido problema con mucho ladrón en este caso. Hace más o menos 3 meses y medio yo fui afectado en el que aquí afuera de mi vivienda me robaron una motocicleta. Entonces eso ya quiere decir de que nuestra familia también ya corre un riesgo ahí. Es preocupante esto. A raíz de la ola delincuencial en el sector, los vecinos están conformando un comité de seguridad. Esto ya tenemos 10 días de que hemos empezado a reunirnos todos los vecinos para ver si es posible realizar una junta de seguridad local o un comité de seguridad local. Si ve aquí al frente o atrás de ustedes, ya se realizó una limpieza porque había muchos matorrales donde se escondían los amigos de lo ajeno. Ahorita se están haciendo nuevas medidas, el cocó de personas que habitan aquí en la comunidad han estado haciendo ya las, dando propuestas para buscar la mejor manera, ahí sí que cuidarnos entre nosotros mismos. Hicieron un llamado a las autoridades policiales para que combatan la delincuencia. Nosotros queremos hacer un llamado a la Policía Nacional Civil para que traten la manera de, establecer alguna nueva estrategia que funcione de mejor manera para lograr seguridad aquí en Huehuetenango. No puede ser que nosotros los ciudadanos estemos viviendo ya no en paz. Tenemos mucho miedo a que pueda pasar cualquier cosa en nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, que por favor traten la manera de ser un poquito más eficientes en su trabajo.